nosotros fue bastante positiva a pesar de la lluvia y a pesar de la intervención política de Mauricio Macri de declarar a través de su comisario político Triaca ilegal las elecciones de la CTA. Fue una abierta intromisión del poder del gobierno y del Estado en las elecciones de una central de trabajadores. Y el hecho de ser autónomos, de defender a ultranza nuestra autonomía, significó que nos las quisieran declarar ilegal. No es la primera vez, esta CTA tiene sobre sus espaldas varias veces intentos de estigmatización y prohibición. Ya lo hizo Menem en los 90, cuando fuimos a la primera elección como central de trabajadores, la hicimos igual a la elección y obtuvimos el voto de los trabajadores y también construimos nuestra legitimidad en la calle. Vamos a volver a hacerlo en esta oportunidad. Agradecemos a los trabajadores y militantes que vinieron a participar y garantizaron el voto de los trabajadores y agradecemos, sobre todas las cosas, vuelvo a reiterar, la confianza que han tenido los trabajadores en su conjunto de afiliados de la ATE y de organizaciones sociales de poder haber hecho esta elección y respaldar a nuestros candidatos en el orden nacional y provincial como Pedro y el Colorado Isasi. Estamos orgullosos de poder haber hecho este acto electoral, de haber podido traer a todos estos compañeros a votar y los compañeros eligieron, y acá están los resultados. A nivel local hay una sola lista y a nivel nacional y provincial dos. Exactamente, sí. Bueno, ¿y qué es lo que sigue, Pablo, después de esta elección? Bueno, sigue la confrontación a muerte contra el neoliberalismo encarnado por Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Darío Kubal en el orden local. Y seguiremos estando en la calle y seguiremos peticionando tierra, trabajo, justicia social y dignidad para la clase trabajadora y el pueblo argentino. ¿Qué decir? Sí. Y más allá de lo que dijo Pablo, que es que todos lo conocemos, nosotros hemos hecho paro a todos los gobiernos y más a este, que es el gobierno más capitalista que hemos tenido hasta ahora, desde que yo estoy en la militancia. Y lo que peleamos siempre, salarios dignos. El trabajo digno, vivienda para la gente, lo más humilde que pagan siempre las consecuencias, porque todos los planes que está implementando este gobierno es contra la gente menos pudiente, contra la clase trabajadora, porque al final los perjudicados somos nosotros, y por eso la CTA, junto con la ATE, donde militamos también, siempre ha salido a la calle a pelear por los trabajadores, y garantizar la democracia sindical, la que Exactamente. somos nosotros la democracia sindical, y en este momento estamos siendo intervenidos, digamos así, por el Estado, porque no quiere legitimizar esta elección que realmente venimos luchando hace rato por tenerla y la hemos llevado a cabo igual, a pesar de las intromisiones estatales, a pesar del clima, a pesar de todo, la hemos llevado a cabo y la gente ha aportado su voto. Digamos, esta vez agregaron, bueno, yo creo que alguna vez ya Roca se había votado, pero Sí, también vos. tuvieron un lugar de votación en Santa Brígida. En Santa Brígida, que la gente fue Bada y yo, que me gustaría, después te vamos a dar el teléfono, que hables con los compañeros, porque vienen también ellos como organizaciones sociales enfrentando el ajuste, los tarifazos que están sufriendo los barrios, los aumentos de luz, la inseguridad y demás. Y bueno, eso lo están haciendo las organizaciones sociales, que están peleando también por un salario para la gente más humilde. O sea, esta CTA es la herramienta de construcción para la autodeterminación de la clase trabajadora y ser artífice de nuestro propio destino, como en su momento, permítame que los compañeros peronistas que la cite, que lleve a Perón, ahora estamos siendo artífices de nuestro propio destino al tomar nuestras decisiones, votando y legitimando a nuestros dirigentes. Y una cosita, en línea a lo que sea Quito, ¿vos observaste alguna vez que intervinieran de hecho a UPCN? Y no. Y sin embargo, a nosotros dicen que es una CTA que es macrista. Y sin embargo, a nosotros sí, nos intervienen, nos quieren sacar la personería, nos persiguen. No. Sin embargo, a UPCN, a los gremios CEOM, a las OEM, a los gremios amarillos, nunca le metieron una intervención o le declararon legal una elección electoral. Es algo para reflexionar nada más, no quiero haber juicio de valor.